Esta vez vamos a fabricar una puerta de un cuarto frío así como este. Si te interesa, quédate conmigo para darte una idea de cómo nosotros hacemos las puertas de los cuartos fríos. Y usando pedazos de paneles así como esto, esta vez vamos a usar de 2 pulgadas porque es lo que tenemos disponible. Entonces, lo que hacemos primero medimos lo ancho y lo largo de la puerta y le agregamos una pulgada de cada lado. Si es de 34, entonces le vamos a agregar una pulgada de un lado y otra de otro. Va a ser 36 por 75 la puerta para que podamos cubrir donde va la entrada de la puerta. La sección donde van las bisagras, le ponemos madera y la rellenamos con espuma. Otro lado donde ponemos las aldabas o los cerrojos, igualmente le hacemos lo mismo. Siliconeamos el panel. Ahora le vamos a poner la lámina para que se vea bonito por la cara de la sección de afuera. Que le instalamos el FRP a la puerta, entonces vamos a poner estos ángulos que van entre medio del ángulo. Es que ya esté puesto el empaque de la puerta, vamos en estos agujeritos, en los orificios estos, vamos a atornillar para que detenga el empaque de la puerta. Y esta es la forma en la que nosotros fabricamos una puerta de un cuarto frío. Si gustas, la puedes poner así sobre la pared o le puedes poner una, así como un marco, así como este. Y ya depende tú, ya le podrías poner los accesorios, las chapas. Espero y esto te haya dado una idea de cómo nosotros fabricamos las puertas de los cuartos fríos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.